¿Qué pasa, cabañacos? Bienvenidos a Londres. Bienvenidos a mi ciudad favorita del mundo entero, junto con Madrid. Es un día muy especial porque vas a pasar Año Nuevo sin más lejos en esta espectacular ciudad. Mi segunda vez que paso Año Nuevo fuera del lugar donde vivo. Y bueno, estamos acompañados de Materete, uno de mis mejores amigos de Bogotá. Y estamos dirigiéndonos ahora mismo hacia el London Eye. Estamos muy cerca del Buckingham Palace. Ya les mostraré. Estamos acercándonos al Támesis. Gentío tremendo, se ve al fondo. Obvio, eso haré. Mañana ya London Eye al fondo, Big Ben al fondo, The Shard al fondo. Vas-y, Sean. Attends. Sean. Buenos días, 1 de enero, desde el sur de Londres. Vamos a ir a la estación de Brooklyn para ir en dirección después al Big Ben. Estamos en la estación de Brooklyn. Vamos a irnos hasta Canada Water en Overground. Buenas, y de ahí, y de ahí a Jubilee Hoy Line. Estamos en Londres, sí señor. Hoy voy a ser su guía turístico. Exactamente. Dirección Jubilee Line ahora mismo. Dirección Stanmore, son dos paradas. ¿De? ¿Pero para qué? Cabañacos, si se acuerdan del primer vídeo de Londres, estuvimos en la estación de Westminster, al lado, en la esquina, más o menos. Es la mejor parada si quieren estar estratégicos con el monumental Big Ben, con Westminster Abbey y con Trafalgar Square y Piccadilly Circus, que están a la derecha, y Downing Street también está cerca. Ahí está el puente que pasa por el río Támesis y el London Eye está aquí. O sea, chicos, perfectísima ubicación. No sé qué es esto, pero creo que es un desfile y han habido caballos. Debe ser como red tradicional de Año Nuevo aquí. Downing Street está al fondo, pero está súper cerrado. Preciosa arquitectura, chicos. Tremendo movimiento en Trafalgar Square, impresionante. ¿Pasaremos? No lo sabemos. ¿Se intentará? Sí. Y bueno, chicos, este es Trafalgar Square. Mercadito navideño al fondo. Muchas embajadas, como aparecían en mi anterior video, 3 años antes. Y bueno, nada, precioso. Espectacular. Espectacular. Precioso, precioso, precioso. Un pila del celular. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? ¡Qué locura! Piccadilly se ve ya al fondo, por suerte. Llegamos, señores. ¿Ah, es este? Sí, justo. Wow. Llegamos a Stratford. Esto es Westfield. Un super centro comercial y yo que ya estoy tarde para coger mi bus a Stansted, pero lo voy a intentar. Gracias.
Y estamos en Stansted. Y bueno, cabañacos, esto fue todo por el video de Londres. Espero que les haya gustado mucho, la verdad que es una ciudad fantástica. Documenté lo máximo que pude porque la verdad que solo me quedé una noche porque tenía que estudiar para mis exámenes del primer semestre. Pero bueno, pudieron ver un poquito la arquitectura monumental que tiene esta ciudad y lo fabulosa que es, ¿no? O sea, simbólica, mundialmente hablando. Chicos, como siempre, suscríbanse, denle al like si les gustó. Y ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram aparece como @viajandoconcabas y en Facebook como viajandoconcabas. Se vienen aventuras. Se vienen aventuras muy, muy chulas en verano. Ya lo sabré más adelante. Haré un video al respecto, quizás. No lo sé aún. Pero, pista. Volvemos a América. No digo más. En principio van a ser 3 países. Y ya, suficiente. Pero bueno, verán contenido. Y uno de esos países no lo hemos documentado aún, jamás. O sea que se viene muy, muy, muy interesante, como les digo. Cabañacos, una vez más, gracias por seguir siempre ahí. Y cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente aventura.